Hola, gente. Y Dalalbi. a San Quintí de Mediona. Estamos aquí dentro porque está lloviendo, por eso no podemos hacerlo desde fuera. Por fin algo de agua, porque llevamos semanas y semanas que no caía ninguna gota. Así que ya tocaba. Sí, bueno, de hecho, en todos nuestros vídeos podéis ver que es que no nos llueve nunca. Por fin algo de Algo de agua. agua. Aún así, vamos a conocer, ¿no? El Sí, pueblo. así que si queréis venir con nosotros y conocerlo, empezamos. Empezamos. Pues ya hemos llegado al área de autocaravanas de aquí de San Quintí. Ahí está el Agumiván. Y estamos solos. Sí, porque hay una autocaravana aparcada justo al lado, pero creemos que está, Aparca, sí, pero no hay nadie. permanentemente. Por eso. Pues nada, ahora cuando se vaya a hacer de día, mañana por la mañana, pues enseñamos bien el área y lo que es el pueblo y su entorno, que por lo visto hay unas rutas muy chulas por aquí alrededor. Queremos mañana. Uy, no soy. Pues que mañana lo enseñamos porque hoy no tardaremos mucho tampoco en momir. Pues vamos a empezar ya la ruta por San Quintí. Aquí tenemos bien explicado todo lo que podemos ver y vamos a empezar yendo a Las Deus, para ir luego al molino de papel a través del río y acabaremos pues por todo el pueblo, por el casco antiguo, un paseo. ¿Empezamos la excursión? Ahora. Pues vamos. Espera, que me dejas atrás. Cruza la pasarela. Manteniendo las distancias, pero así es a pequeña escala, como los cenotes de allí de México, también se dijo, pero claro, manteniendo las distancias, pero está muy chulo. El circuito este de. ¿No me recuerda lo del Capitán Hu? No sé, pero a mí me molaría hacerlo. Tienes lo de las tirolinas y todo eso, va a pasar por ahí arriba. Qué chulo, ¿no? Sí, lo miré en internet. Hay varios circuitos. Me mola porque está tranquilo ahora, que no hay nadie, ¿eh? Mira la tirolina desde aquí para allá, ¿eh? Aquí tenemos que volver un día, ¿eh? Hacer los circuitos estos. Está todo lleno de tirolina, de circuitos. Pues creo que ahora está cerrado. Luego lo miramos. Sí, no, está cerrado porque no se ve ni un movimiento. Supongo que a lo mejor al ser invierno. Pero tiene pinta de estar chulo. Pero esto cuando venga el buen tiempo. Porque no veas. Con lo que nos gustan a nosotros las aventuras estas. Ahora vamos a subir al castillo de Mediona, que creemos que es aquello de allá arriba. Ahora lo diremos cuando vayamos. A ver, vamos para allí.
Ya hemos llegado al castillo. Castell. De Castle. ¿Sabes que hemos dicho que desde allá abajo hemos dicho vamos a subir allí que creemos que eso es el castillo? Pues no era el castillo. Era una masía. El castillo está mucho más arriba. Sí, al final ha sido casi 5 kilómetros subiendo desde el área de Tocaravanas. Pero bueno, va subiendo ahora ya. Claro, es que lo de las dos estaba a 200 metros. Y decimos, a ver, 200 metros. Si fueran en kilómetros, no lo empezábamos a pensar. Pero en metros. Y ahora, pues, eso, luego cuando bajemos, bajamos por el mismo sitio y es todo bajada. Bueno, ahí abajo está el castillo de Mediona. Os explico lo que nos ha pasado. Hemos ido desde el área de Tocaravanas hasta Las Deus y habían solamente 200 metros, que es lo que he comentado antes, que se parecía a lo lejos un poco a los cenotes. Y estaba solamente a 200 metros, entonces hemos visto un cartel que indicaba castillo de Mediona a casi 3 kilómetros. Hemos dicho, ostras, hay un castillo. Sí que es verdad que ni en el panel de informativo de San Quintí de Mediona ni en la web del ayuntamiento aparecía el castillo, pero hemos visto que estaba casi a 3 kilómetros. Hemos dicho, bueno, vamos a hacer un poco de ruta y seguramente será un poco de ruinas o lo que sea y lo vemos. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que es Castillo de Mediona porque esto ya pertenece a otro pueblo, que es Mediona. Y es privado y hay que concertar visita previa. Y ahora hemos entendido el por qué no nos aparecía ni en el ayuntamiento, la página del ayuntamiento de San Quintín, ni en el panel. Porque al pertenecer, a otro pueblo, no te lo publicitan. Entonces, bueno, hemos estado hablando con la dueña y sí, sí, lo vendremos otro día. Como hay que concertar cita previa, venimos otro día y lo visitaremos. Sí, porque esto es un conjunto, no solo el castillo. Sí, es el castillo con una ermita, tienen la vivienda, incluso... ¿Un restaurante? Incluso tiene restaurante que antes o después de la visita te dan para comer. Pero es eso, todo... Si por ejemplo quieres comer ahí, lo mismo, no es un restaurante aquello que llegas y venga a comer, sino tienes que coger y llamar antes y entonces es todo por... Pero bueno, ahora entendemos el por qué nos ha sorprendido cuando hemos visto el cartel que hemos dicho, ostras, hay un castillo. Y claro, es porque pertenece ya al pueblo de al lado. Y nada, ahora pues nos bajaremos para abajo, lo que pasa es que volveremos por la carretera porque nos ha dicho la señora que hay un camino súper chulo que va por toda la riera, pero como están cazando... Sí, hoy están cazando, aparte vemos chalecos... Naranja por ahí. Sí, vemos chalecos a lo largo de la montaña al otro lado. Además nos ha dicho que no, que nos harían dar la vuelta y que bajemos por aquí, que están cazando. Y después de la experiencia de Fulleda... Nosotros y los cazadores no nos llevamos bien. Pues nada, vamos otra vez para abajo y vamos a hacer la ruta inicial que tenemos prevista. ¡Hala! ¡Vámonos! Vamos. Mira la Gumiván. Pasamos por detrás de ella para ir al molino. ¡Adiós! Estos son los antiguos lavaderos del pueblo. Que los tienen súper bien cuidados. Pues ya hemos llegado al molino de Can Oliver.
Ah, pero es un conjunto todo. Sí. Porque hay una ermita allí, me parece. El río Mediona. El mes pasado se podía entrar, dar la vuelta por atrás y se podía entrar ahí dentro, pero se ha empezado a derrumbar y han vallado todo y ya no se puede pasar porque han sacado todo eso de ahí. ¿Y dónde están todos los restos? Y lo que les queda ahí por quitar. Sí. Semanas y semanas sin oír llover. Por fin, un poco de agua. Ahora, vamos a enseñar el área de autocaravana. Por fin cae un poquito de agua, no mucha. Pero por fin llueve algo, porque como podéis ver en los vídeos nuestros, es que no cae ni una gota. Está aquí, el área está junto al polideportivo del pueblo. Pertenece a la red de áreas de aquí del Penedès, igual que cuando estuvimos en San Pere de Riudebitlles y en San Cugat de Ses Garrigues, pues San Quintí de Mediona también pertenece a esta red de áreas. Es gratuito, como todas las áreas. Podemos pernoctar durante 48 horas. Hay 4 plazas. Tenemos para una pequeña zona de picnic, aquí, y ahora más al fondo, que lo vamos a enseñar, está lo del vaciado de agua. Y aquí tenemos, después de las 4 plazas que hay para aparcar, para pernoctar, tenemos aquí el llenado y el vacío de aguas. También gratuitamente. A ver, ahora se está tranquilo. Sí que es verdad que esta mañana, por ejemplo, había un partido y estaba todo lleno de coches. Sí, porque han cogido parte del parking del polideportivo y lo han acondicionado como área de autocaravana. Han cogido 4 plazas y lo del llenado y vacío de aguas. Pero bueno, que se está tranquilito. Esto aquí, en la gloria. Pues nada, vamos para adentro que nos mojamos. Pues bueno, ya hemos terminado la excursión de aquí de San Quintí. Que hemos pegado un buen paseíto.
Pues sí, porque entre que hemos ido a lo del castillo, hemos bajado hasta el molino de Canulibe, luego hemos pateado las calles del centro, no veas. Y porque ha empezado a llover, que si no. Hablando del centro, hemos aprovechado para comprar un producto típico de aquí de San Quintín, que son los carquiñolis, artesanos de aquí del pueblo, que es una especialidad de... Especialitat Argemí. Eso me dais. ¿Te apetece uno? No, vas a tener Sí. que ir a por la tijerita porque el lazo este, en plan bolsa de cumpleaños. Perdóname. Vale, un tijeretazo Yo lo ahí. hago, gracias, yo no. Y lo probamos. Bueno, mientras lo abre, aprovechamos también para el momento pegatina, que nos ha llegado otra pegatina de nuestros amigos, el Cavall Viatger, que es la pareja que pudimos ver en Vic, que lo podéis ver en nuestro blog de Vic. Nos han enviado su pegatina. Ahora sí. Y una Y... postal de Vic que es muy chula. A ver si la postal. Que es la Plaza Mayor de Vic. Que es muy bonita. Y si podéis acercaros a Vic, os acercáis porque es súper bonito. Sí, porque todo el conjunto, aquel histórico, aquello estuvo. Estuvo muy chulo. Aparte, como tuvimos también visita guiada, pues no, la verdad es que aprendimos un montón. Pues muchas gracias a Tony y a Maite del Cavall Viatger por la pegatina Y por y la la postal. postal. Y ¿Esto que qué nos es? tenemos que ver algún día, ¿eh? Porque ya. Sí, Ya nos tenemos que hacer vimos una vez allí quedada. en Vic, o sea que tenemos que hacer quedada. Donde queráis, nos da igual. Muy bueno. Qué bueno. No sé si azúcar tiene. ¿Qué va? Madre mía, está bueno. De aquí a media hora que la botella de agua. Y está buenísimo. Pues no, bueno, pero para lo menos de uno ya está, ¿eh? Está bueno, está bueno. Bueno, pues ok. Bueno, cositas que nos trae la Gumiván. Pegatinas, carquiñolis, aventuras, excursiones. Luego sí que hemos visto aquí que al lado de las Deus se llama. Sí. Las Deus hay un parque. Bueno, que ya ha salido A lo de las en el tirolinas. vídeo. Que cuando hemos pasado no había nadie. Pensábamos que estaba cerrado, pero luego de vuelta. Había gente allí, la verdad es que tiene una pinta muy chula porque veías a la gente Sí, tirándose ya con las también cuando tirolinas y haga tal. mejor tiempo y todo, porque ahora. Y habría que acercarse porque está chula, además eso nos gusta mucho. Y poco más. Pues sí, pues vamos a ir ya al siguiente destino, ¿no? Ahí a recoger las cuatro cosillas y. Y nos vamos para el siguiente área, a ver qué tal. A ver. Ya como se haga como esto, ya está, ya me conformo. Pues sí. Así que. Pues nada, pues a seguirnos, recordaros que os podéis suscribir en nuestro canal. Que ya llevamos 500. Ay, es verdad, que ya hemos llegado a los 500 suscriptores. Que Súper muchísimas bien. gracias a todos y a todas. Y nada, seguirnos. Y que cualquier cosa que queráis nos escribís y. Oye, que Sí. esto no nos gusta. Oye, decir esto. Oye, contar esto. Bueno, y si os gusta también. Y si os gusta, pues también. Claro que sí. Oye, que uno me cae mejor que el otro. Oye, no sé qué. Lo que queráis. Dios. Así tenemos el debate. Pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí y por seguirnos con nosotros en esta aventura y nada, y Claro. seguimos con la ruta. Pues seguimos. Así no nos aburrimos ninguno. Pues bueno, nos vemos entonces en el siguiente. Adiós. Adiós.